Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarte. Mi nombre es Sid Castañeda, soy trader independiente y creador de Bursátil FX. Y bien, en esta ocasión te voy a hablar un poco acerca de un tema muy interesante. Hoy te voy a hablar de la especulación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué es la especulación en su más pura expresión? Lo hago porque tú estás entrenando para convertirte en un trader. Por lo tanto, eventualmente te vas a convertir en un especulador. Y yo quiero que comprendas qué es la especulación, para que te des cuenta si estás listo o no para obtener beneficios de esta manera. Y bueno, como sabes, a mí me gusta hablar de los temas de los que normalmente no se habla. A mí me gusta tocar esos temillas un poquito polémicos, pero me gusta mucho porque, precisamente por eso, porque nadie toca esos temas. Y el día de hoy no voy a bañar de miel nuestra profesión. Si vas a ser un especulador, tienes que saber a lo que vas a dedicarte entonces. Y bueno, vamos a tomar como base al inversionista. El inversionista tiene como objetivo obtener beneficios, hacer que su dinero genere dinero. Y eso es algo que no debes olvidar. El objetivo aquí es ganar dinero para lo que tú quieras. Puede ser para una buena causa o por simple deseo de tenerlo. Tú eres libre de desear lo que tú quieras. Puedes desear una excelente calidad de vida para tu familia. Puedes desear un deportivo o una casa grande. Estás en tu derecho. Nosotros nos dedicamos a especular. ¿Y qué es la especulación? Es buscar valores infravalorados o activos infravalorados, adquirirlos previamente haciendo un análisis, obviamente, y cuando este activo tome valor, deshacernos de él. Fuera de eso, nada más importa. Ahora, lo cierto es que la especulación no produce nada, no crea nada, no genera empleos. La especulación, de hecho, se le puede llamar un mal necesario. Mucha gente lo llama como tal, un mal necesario. En ocasiones se le llama el cáncer de la economía. En ocasiones se le llama el destructor de estabilidad. Pero yo considero que esta inestabilidad o esta naturaleza de la especulación es necesaria, es parte de los mercados. Es como una persona tiene su carácter, igual que el mercado. Hay días buenos en que todo es tranquilo, todo es centrado, todo es estable, pero todo el mundo necesita explotar de vez en cuando. El mercado también necesita sus actividades llenas de locura, y esto es muchas veces causado por la especulación. Ahora, algo que es muy cierto. Hay una frase, seguramente tú ya la conoces, que dice que el toro sube por las escaleras, pero el oso salta por la ventana. Es una frase muy curiosa y muy cierta. Aplica perfectamente para nosotros especuladores. Porque nosotros nos beneficiamos muy fácilmente de lo negativo para las demás personas. Cuando una economía se ve débil, nosotros nos podemos beneficiar de esto. Cuando un país entra en una situación difícil, nosotros nos podemos beneficiar de esto. Es una de las cosas que se repiten mucho en este negocio, sobre todo el mercado Forex, que puedes ganar en mercados tanto alcistas como bajistas. Puedes ganar en situaciones tanto buenas como malas. Pero las ganancias del oso, las caídas, son más rápidas y lucrativas. Y tomando esto en cuenta, nosotros como especuladores podemos considerarnos como algo negativo, porque el mundo puede estarse cayendo y nosotros todavía podemos obtener beneficios. Es algo que tienes que tener en mente si te vas a dedicar a este negocio, que en ocasiones tú vas a estar generando ganancias mientras un país se está viendo en una situación muy difícil. Vemos cómo Grecia pasó por situaciones muy difíciles. La gente estaba sufriendo. Y nosotros igual podíamos estar operando ahí.
beneficiándonos de esta situación. Esto, yo sé que puede sonar mezquino, sé que puede sonar triste o perverso, pero nosotros nos dedicamos a esto y si tú te quieres convertir en un trader, tienes que estar consciente de esto, porque es parte de nuestro negocio. Ahora, te voy a compartir algo que es una filosofía más que una ciencia. Eres libre de descartarlo, de escucharlo o de criticarlo. Eres perfectamente libre de hacer esto. Yo no lo leí en ningún libro, no lo escuché de nadie. Simplemente, si mal no recuerdo, estaba escuchando a Sinatra en el jardín de noche y empecé a meditar sobre esto y llegué a ciertas conclusiones que voy a compartir contigo el día de hoy. Vamos a ver. Aquí tenemos el mercado. Y yo te puedo preguntar, ¿qué ves? Tú me puedes responder que estás viendo un gráfico, y es correcto. Me puedes responder que estás viendo una serie de velas, y es correcto. Me puedes responder que estás viendo oferta y demanda, o me puedes responder que estás viendo un par de divisas, y todas son respuestas correctas. ¿Quieres saber qué es lo que veo yo? Yo te veo a ti, me veo a mí mismo, los veo a todos ustedes, veo a Obama, veo a Janet Yellen, Angela Merkel, veo a todas esas personas que mueven la economía. Esto que tienes aquí es el reflejo de las decisiones de personas. Esto es gente. ¿Quién sino gente mueve los mercados? Entonces, con esta premisa podemos crear una cápsula. Vamos a centrarnos en este tema, vamos a encapsularlo y vamos a dejarlo aparte, lo vamos a retomar más adelante. Solamente quería resaltar este detalle, que lo que vemos es realmente la decisión de la gente, de personas. Ahora bien, ¿por qué considero que la especulación es parte de la naturaleza? De los mercados, por supuesto. ¿Habrás alguna vez escuchado sobre los números Fibonacci? Los números Fibonacci son una serie de números, una sucesión de números que fueron descubiertos por Leonardo Fibonacci allá en Italia, un matemático muy famoso. Y estos números aparecen mucho en la naturaleza. Si tú ya tomaste el curso completo, pues sabrás perfectamente de lo que hablo, porque ya entré mucho en materia sobre esto. Pero si no lo sabes, bueno, es muy sencillo. Toma un 1, agrégale otro 1, súmalos y obtienes un 2. Ese 2 lo sumas al último 1 y una vez esto hecho, una vez que lo sumas, obtienes un 3. El 3 lo sumas al 2 y obtienes el 5. El 5 lo sumas al 3 y obtienes un 8. Es una sucesión en la cual sumas los dos últimos y obtienes el siguiente. Sumas los dos últimos y obtienes el siguiente. Estos números son perfectamente aplicables a la naturaleza. Quiero que pongas pausa en este video y vayas a un buscador y teclees ejemplos de Fibonacci en la naturaleza. Se escribe Fibonacci, Fibonacci. Y te vas a sorprender de lo que vas a encontrar. Porque desde los caracoles, la reproducción de los animales, el crecimiento de las plantas, los huracanes, las galaxias, todos siguen patrones de Fibonacci. Es muy interesante cómo en la naturaleza física, encontramos estos números. Y realmente quiero que lo investigues. No voy a hablar demasiado de ese tema porque es muy extenso, pero sí es muy interesante que navegues en internet un poquito. Y no es nada esotérico, es matemática. Muy curiosa. Es como si la naturaleza misma estuviera siguiendo
una ecuación, una fórmula matemática en la creación de vida, en la formación de mil cosas. Es un tema muy interesante. Ahora, yo antes de ser trader ya había escuchado sobre los números Fibonacci y los ejemplos en la naturaleza y me parecía muy interesante. Sin embargo, me pareció aún más interesante cuando entré a este negocio que comencé, darme cuenta que en la plataforma tenemos herramientas basadas en números Fibonacci. Entonces, aquí surge el dilema. Yo tomo una decisión, soy un individuo, puedo decidir si comprar o vender. Pero como masa, podemos ser estudiados y calculados con números Fibonacci. Obviamente que en la plataforma se transforma en retracciones, en proyecciones, pero tienen como base los números Fibonacci. Entonces, realmente solo estamos siguiendo los mismos patrones de la naturaleza, porque de otra manera, ¿cómo es posible que podamos ser medidos con algo así si somos individuos pensantes? Por lo tanto, yo creo que la especulación es haber descubierto una manera de estudiar el comportamiento humano como masa. Al ver nosotros un patrón de triángulo, de hombro, cabeza, hombro, un patrón de velas, lo que estamos haciendo es estudiar a la masa, a las personas. Bien se dice que el análisis técnico lo incluye todo. En eso está la especulación también. Por lo tanto, realmente no estamos haciendo algo antinatural o algo cancerígeno. Realmente lo que estamos haciendo es utilizar una ciencia que a lo mejor el resto del mundo no entiende bien. Por esa razón es que nosotros podemos obtener beneficios de lo que piensa la masa. Y es una filosofía, como te digo, es algo que yo a lo mejor erróneamente ideé, pero considero que es un tema que tiene bastante, bastante tema para sacar, bastante información detallada, muy curioso, y bueno, es algo que quise compartir contigo, es algo muy personal, es una manera en que yo veo los mercados siempre como algo que forma parte de la naturaleza. Yo creo que mil veces me han escuchado decir la naturaleza de los mercados, porque realmente es lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo las mismas reglas que están siguiendo los huracanes, que están siguiendo las plantas. Es un tema quizá que ya raya un poco en lo filosófico, pero es un tema que no deja de ser interesante, al menos a mi parecer. Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión en Facebook, porque en YouTube no suelo contestar, porque como atiendo personalmente a todas las dudas, me limito a los suscriptores y a la gente que está más allegada. En YouTube pues puede llegar cualquier persona y comentar, y mucha gente pues a lo mejor ni siquiera ha tomado el curso inicial. Así que les recomiendo unirse a la comunidad, registrarse en www.bursatilfx.com. Ahí van a encontrar un curso gratuito, van a encontrar las redes sociales y ahí es donde pueden comentar su opinión, qué les ha parecido, qué piensan, cuál es su filosofía de los mercados, qué piensan de la especulación, creen que es algo bueno, creen que es algo malo, creen que es un mal necesario, puede que sí lo sea, la verdad yo no descarto el hecho de que la especulación ha creado burbujas que ha perjudicado a mucha gente, pero creo que también esto es parte de la naturaleza de los mercados. Y bueno, pues eso ya está más que explicado en este video. Y bueno, pues de momento es todo. Solo me resta despedirme de ti. Cuídate mucho, te mando un muy fuerte abrazo y te deseo muy felices transacciones. Hasta la próxima.